Bienvenidos a Drone y Video. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de dron. Bueno, el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer un aterrizaje de emergencia con un dron y también cómo encontrarlo en caso de que hayamos tenido un accidente. Porque bueno, si no habéis tenido un accidente, pues es muy probable que en algún momento un descuido, un fallo que no tenga que ver con vosotros, algo que ocurra, pues vais a tener un accidente y vais a tener que encontrar vuestro dron y vais a tener que saber cómo actuar, porque los primeros momentos son decisivos, ya que tenemos la batería al principio, funcionando la batería, pero si tardamos en encontrar el dron, si nos entra el pánico y no conseguimos hacer las cosas correctamente paso a paso, como os voy a enseñar en este vídeo, pues la batería al final se agota y nos va a complicar más el poder encontrarlo, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a ir paso a paso. Primero os voy a explicar cómo hacer un aterrizaje de emergencia, una situación que pudiésemos tener, pues por ejemplo con aves. Si estamos en el mar, pues las gaviotas podrían atacar a un dron. Tenemos que a lo mejor aterrizar de manera rápida, o también cuando estamos en la montaña, pues podemos tener también halcones, águilas, que pudiesen las rapaces atacar al dron porque les llamase la atención y decidiesen ir a por él como si fuese una presa. Os voy a dar ciertos consejos para cuando estéis en una situación así, pues cómo actuar. Y bueno, este vídeo os va a servir igual tanto si tenéis un Mavic 3, un Mini 4, un Air 3 o el dron que sea, porque este vídeo no va a caducar dependiendo del dron que tengáis. Da igual si tenéis un Mavic Mini, un Mini 2 o futuros drones que puedan salir, un Mavic 4, un Mini 5, lo que sea, da igual. La explicación es exactamente la misma porque vamos a utilizar la DJI Fly y luego a la hora de buscar el dron. Pero también a la hora de hacer el aterrizaje de emergencia vamos a actuar de la misma manera porque el entorno y las situaciones son las mismas independientemente del dron que tengamos. Así que quédate hasta el final del vídeo porque es muy importante que al menos esto lo veas y lo pongáis en práctica al menos una vez antes de que os ocurra. Porque cuando os ocurre de verdad, cuando tenéis esas situaciones, que no os entre el pánico. Recordar este vídeo y de vez en cuando practicarlo. Bueno, aquí tengo dos drones, el Mavic 3 Pro y el Mini 4 Pro. Y bueno, para haceros esta explicación voy a utilizar el Mini 4 Pro, pero da igual, repito, el dron que tengáis, ¿vale? Bueno, voy a encender el dron, voy a despegarlo y una vez esté en el aire, que ya no entre el sonido por el micro, empiezo a explicaros. Bueno, ya estamos con el dron en el aire y vamos a simular una situación de emergencia. Lo primero, como os he comentado, bueno, supongamos que, que aparecen aves o que aparece una aeronave en la zona y tenemos que aterrizar el dron lo antes posible, justo donde nos está pillando. Tenemos una situación de emergencia, la que queráis imaginar, ¿de acuerdo? Tenemos que aterrizar el dron rápidamente y bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es que antes de tener esta situación vamos a configurar una de las cosas muy importantes. Tenemos que tener un botón, depende del radio control que tengamos, sería por ejemplo en el RC o el RC2, que sería este, el del Mini 4, podemos configurar aquí los botones que tenemos debajo para que dándole una pulsación predefinido, normalmente en el dron te viene el C1, si le damos un toque, pues como veis, el gimbal va a ponerse mirando hacia abajo. Esto nos va a permitir poder hacer un aterrizaje de emergencia, con un solo toque ver lo que tenemos debajo, vamos a empezar a descender rápidamente y vamos a buscar un claro. Si nos encontramos que tenemos árboles, pues vamos a empezar a desplazarnos un poquito hacia un lado donde veamos que haya un claro y podamos aterrizar el dron tranquilamente. ¿De acuerdo? En este caso, si utilizamos el RC o el RC2, vamos a poder tener este botón, el C1. Pero si tenéis un radio control como el N1, pues podríais utilizarlo el botón FN. Podríais configurarlo ahí para que al darle un toque, pues se pusiese mirando hacia debajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os he comentado, sería el botón que tengamos configurado para que el gimbal baje de golpe y bueno, vemos la situación de emergencia, le damos un toque, mira el gimbal totalmente hacia abajo y empezamos a descender. Vemos que ahí hay árboles, vamos a desplazarnos buscando el claro lo más claro posible, ¿no? Una vez ya lo tenemos bastante bajo, yo os recomiendo que ya tenemos el dron encarado, le dais otro toque, giráis hacia arriba y empezáis a descender, ya estando bajo el dron, para observar un poquito y estar grabando al mismo tiempo lo que tenemos alrededor. Ya sabemos que de abajo no hay nada, compruebo, ¿veis? Debajo no hay nada, teníamos ahí unas ramas, podríamos ajustar un poquito más y ya a esta altura, que está ya muy pegado al suelo, no hay problema. Podríamos esperarnos ahí, depende de lo que esté ocurriendo, podríamos esperarnos, si es un ave que está pasándose cerca, pues podríamos observarla y ver lo que hace. Si ya no va a atacar al dron porque ya lo ha perdido de vista, pues podríamos reanudar el vuelo. Pero si entra una aeronave tripulada en la zona, ya sabéis que las aeronaves tripuladas prevalecen sobre las aeronaves no tripuladas o drones. En este caso tendríamos que aterrizar rápidamente para no interferir. Ya teníamos que cancelar el vuelo hasta que terminase la operación. Pues imaginaos que es una operación de rescate. Imaginaos que estamos en la montaña y ahí estábamos viendo que podíamos volar perfectamente porque hemos mirado previamente en el mapa de Naire, o en, depende del país donde estéis, tenéis que saber dónde se puede volar y dónde no. Y sabemos que aquí podríamos volar, pero de repente pues hay una situación de emergencia y aparece una aeronave. Tendríamos que aterrizar el dron, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos cerca, pues vamos a aterrizar el dron y nos acercamos tranquilamente. Y ahora vais a ver cómo encontrar el dron una vez aterrizado. Podría ser también un accidente y el ejemplo nos sirve igual para ir a buscar ese dron, ¿vale? Pero en este caso estamos haciendo un aterrizaje de emergencia y una vez tenemos el gimbal hacia abajo mirando, decidimos que, porque hay una aeronave en este caso, pues lo aterrizaríamos del todo. Así que ya, una vez está pegado al suelo tranquilamente, buscamos el mejor sitio para aterrizar. Aquí vemos que hay tierra y piedrecitas, vale. Terminamos de aterrizarlo y ya mira hacia arriba. Como habéis visto, antes de que, cuando estaba ya bien bajo el dron, yo me he puesto a levantar el gimbal de nuevo hacia arriba y he empezado a girar, a hacer guiñada, ¿no?, con el joystick izquierdo. Esto lo he hecho para poder captar y observar dónde estoy aterrizando, poder ver qué hay, ¿no? Entonces podría ahora repasar las imágenes, ya puedo parar la grabación, podría repasar las imágenes y decir, pues mira, ahí había una valla, había un camino al lado, o tomamos una referencia de unas vías del tren, o lo que pudiese haber cerca, ¿no? Una caseta de monte, lo que fuese, un puente. Siempre es bueno a la hora de aterrizar, como estamos viendo el suelo, levantamos un poquito, guiñamos para observar 360 grados lo que tenemos alrededor. Queda grabado y tenemos una pequeña referencia a la hora de ir a buscar el dron, porque puede estar un poquito más lejos, donde nos haya pillado para hacer el aterrizaje de emergencia, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver la siguiente situación. Aprovecho que el dron está en el suelo para que supongamos que hemos tenido un accidente, ¿no? El dron se ha chocado y se ha podido quedar en un árbol, ha podido caer al suelo, mil cosas. La cuestión es que vemos que todavía tenemos imagen en el radio control. Eso quiere decir que el dron no está dañado del todo. La batería sigue funcionando, no ha saltado la batería y bueno, no ha sido un accidente muy grave porque vemos incluso que el gimbal pues está en horizontal, vemos imágenes, ¿no? Entonces, bueno, para ello lo que tendríamos que hacer es entrar en los tres puntitos para poder acceder a localizar nuestro dron. Nos venimos aquí a la pestaña de seguridad abajo del todo y aparece aquí, si veis la opción, buscar mi dron. Le vamos a dar a buscar mi dron. Vale, pues como vemos, si hacemos un poquito de zoom, veis que aquí estaríamos nosotros, ahí estaría la aeronave y podemos acceder incluso al vídeo, ¿no?, que nos aparece aquí, ¿no? Le podríamos dar al play, pues se vería un poco lo último que hemos grabado. Eso es bastante interesante. Así que una vez ya tenemos el mapa, lo que vamos a hacer es ir acercándonos hacia la aeronave en la dirección en la que nos indica. Fijaros, aquí tenéis esta flechita en el puntito azul. Hago un poquito de zoom para que lo veáis. Fijaros que yo ahora estoy mirando hacia la cámara, pero el dron está allí hacia la izquierda. Si yo me coloco en esta posición, pues iría avanzando hacia donde está la aeronave, ¿de acuerdo? Bueno, ahora me voy a acercar hacia la aeronave, vais a ir viendo cómo se va recortando esta distancia y luego os voy a enseñar a poder activar otra última cosa que nos va a ayudar en el último momento a encontrarla si, por ejemplo, pues hay un atardecer y bueno, hay poquita luz. Ahora vais a ver. Bueno, pues aquí tenemos el radio control y me voy a ir acercando con la cámara al lugar para que veáis pues cómo poquito a poco en el mapa vais a ver cómo se va recortando esta distancia, ¿no? Fijaros cómo poco a poco me voy acercando y veis esta línea verde, cada vez va a ser más cortita y bueno, perfectamente voy a poder encontrar el dron. Y luego vais a ver cómo activo unas señales acústicas y luminosas. Esas señales acústicas y luminosas no las tenemos que activar nada más que en el último momento, cuando ya veamos que en el mapa que estamos al lado del dron y empezamos a observar y bueno, no lo encontramos. Ya bien pueda ser de día, depende de dónde haya caído, o puede estar en lo alto de un árbol. Repito que si lo hemos aterrizado bien, en un caso de emergencia sabemos que está en el suelo, pero en el caso de que sea un accidente, que eso obviamente no lo voy a hacer para simularlo, he simulado un aterrizaje de emergencia, pero vamos a buscarlo. Pero en el caso de que tengáis un accidente y esté en lo alto de un árbol, pues estáis buscando y por el suelo no lo encontráis. Y veis cómo poco a poco se va recortando. Estoy hablando a tiempo real y la distancia es corta, pero bueno, veis cómo poco a poco se va recortando. El momento en que yo llegue, voy a ver el dron porque lo he aterrizado en el suelo. Pero repito, podría estar en esos árboles que hay al final. Y llegas, empiezas a mirar por el suelo y no lo encuentras. Entonces ahí activaríamos las señales acústicas y luminosas. Y eso va a empezar a vibrar el dron, ahora lo veréis, va a empezar a hacer ruido y vamos a ver pues esas señales luminosas porque se encenderán las luces. Ya lo estoy viendo desde aquí. Así que bien, fijaros que ya queda poquito para llegar. Y obviamente esto va a consumir batería si activamos las señales acústicas y luminosas. Por eso repito que eso es mejor hacerlo en el último momento, cuando ya estamos cerquita. Cuando es una puesta de sol y estáis grabando y tenéis un accidente, la desgracia de tener un accidente, ya lo tengo aquí al lado, ¿veis? En el mapa, y ahí está el dron, ¿lo veis? En el caso de que, como he dicho, que sea una puesta de sol, pues cada vez tenemos menos luz, y a lo mejor cuando lleguemos al dron pues ya se ha hecho prácticamente de noche. Entonces va muy bien el poder activar esto. Ahora aquí estamos de día, pero bueno, le damos al botón, emitir señales visibles y sonoras, acústicas y luminosas, es lo mismo. Le damos, ¿escucháis? ¿Veis? Las luces posiblemente no las veréis ahora porque es de día, pero ya os garantizo que se están encendiendo. Depende del modelo del dron. En este caso, pues fijaros por aquí debajo. A ver, aquí lo veis, ¿no? ¿Veis las luces? Cómo se encienden. ¿Vale? Y bueno, va emitiendo ese sonido, llegaríamos al dron y ya simplemente pues, le daríamos a tener señales de visuales y sonoras. Hemos pulsado ya, se ha detenido y ya tendríamos nuestro dron. Así que es una manera rápida de poder acceder a ello. Bueno, voy a volver a la mesa, ahora lo vemos. Bueno, y en el caso de que pues, tengáis la desgracia de que al chocar el dron tenéis un accidente y ya aquí no os llega la señal de vídeo, se queda congelada la imagen y decís, ostras, el dron se ha chocado y algo ha pasado que o bien ha saltado la batería, o bien se ha estropeado del todo, o tiene un buen golpe que ya no llega la alimentación y no tenemos forma de poder acceder a, pues, encuentra mi dron, etcétera. Podríamos ver en el mapa la última ubicación donde ha estado el dron y podríamos acercarnos de manera intuitiva hasta esa zona e intentar buscarlo. También podemos observar pues, en la grabación, si estábamos en ese momento del accidente grabando, pues también os recomiendo que observéis la grabación para que veáis más o menos pues, algunas referencias, si habían unos árboles grandes cerca o había algún puente o cualquier referencia que os pueda ayudar para poder encontrar el dron. También otra opción sería pues, que cuando voléis y vais a hacer algunas tomas arriesgadas, pues que capturéis la pantalla. Sabéis que si bajáis con dos dedos tenéis la opción de grabar pantalla. En el RC tenéis que tener una tarjeta microSD puesta en el radiocontrol, pero en el RC2 no hace falta poner una tarjeta. Graba directamente la memoria interna que tiene aquí. Entonces, bueno, ahí podríamos pues, repasar un poco las imágenes que estuviesen guardadas ahí, ¿no? La captura de vídeo. Todo, cualquier ayuda siempre nos va a servir para poder encontrar el dron. Pero sobre todo no os pongáis nerviosos, ni a la hora de hacer un aterrizaje de emergencia, ni tampoco cuando tengáis un accidente y vayáis a ir a buscar el dron. El tiempo es nuestro enemigo y tenemos que intentar que bueno, la batería dure lo máximo posible. También ocurre que puedes tener la desgracia que el accidente lo tengas cuando te quedaba muy poquito para que empezara el retorno al punto de origen, que te quede un 27%, un 30% de batería, y claro, hasta que llegas al sitio, te pones nervioso, pues se agota la batería. Así que es muy importante, mi consejo es capturar la pantalla si vais a hacer tomas arriesgadas, y bueno, pues cualquier cosa que se os ocurra, pues dejármelo en comentarios, que así pues todos nos nutrimos de cualquier idea que se le ocurra a alguno de vosotros, y bueno, y hacemos ahí un poquito de feedback. Bueno, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y le des a la campanita a todas, así YouTube te va a avisar cada vez que suba nuevo contenido. También te animo a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, y bueno, que pegues un vistazo en mi página web, los cursos y talleres que pueda tener, que igual alguno te interesa. Por mi parte nada más, gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.